La Constitución en México es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Desde que devino una nación libre e independiente, se han dado según el momento histórico y la circunstancia, varias constituciones hasta llegar a la que rige en la actualidad, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Cada una de ellas ha tenido su razón política de ser y un impacto social determinado. La primera Constitución de México es la de 1824, aunque ya con anterioridad, en plena lucha por la independencia, se redactó la Constitución de Apatzingán en 1814. La Constitución del 5 de febrero fue promulgada en la ciudad de Querétaro y se tomó como base la Constitución de 1857, pero se añadieron todas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana, como la cuestión agraria en el artículo 27, la cuestión obrera, artículo 123, la educación obligatoria y gratuita en el artículo 3. Por su amplio contenido social, en su momento fue considerada como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Actualmente está en vigor y desde su promulgación el 5 de febrero de 1917 ha sido reformada más de 600 veces. Para Nuestro Día, Rodrigo Cantú.